Hoy día vamos a trabajar con los números. Ya todos se saben los números, así que hoy día vamos a hacer muchas actividades que tienen que ver con los números. Así que yo les voy a ir dando instrucciones y ustedes me van a ir buscando el número. Y vamos a ir buscando de acuerdo a lo que yo les diga y lo vamos a ir dibujando. Muy bien, Sarita. Eso, ¿ya? Así es que voy a bajar la pantalla para que me puedan ver. Busquen en su álbum el número 5. A ver, buscando el número 5, busquen el número 5. Quiero mirarlos. Acérquenlo bien porque con la luz no veo bien. Bien, Ángela, excelente. Busquen bien, Sarita, muy bien. Muy bien, Matilda. Busquen el número 5. El Ya, busquen, den cinco. vuelta a las páginas y busquen el número 5. ¿Cuántos deditos tenemos en una mano? Contemos los deditos de la mano. Uno. A ver, Uno, escucho. dos, Dos, tres, cuatro, cinco. Ya, vamos entonces al número 5. Al número 5. Vamos a escribir arriba del número 5. 5. Vamos a poner el número 5. A ver cómo lo están haciendo. Vamos, número 5. Y le vamos a dar los 5 a la niña. Le damos los 5. 5 a la niña. Tenemos este por acá. Busquen ese los papás, por favor, mientras tanto. ¿Ya? También vamos a buscar el número 5. Vamos a buscar el número 5. Ahí me ven bien, parece que hoy el internet está muy complejo. ¿Ya? Y también vamos a... Miren bien la pantalla. Muy bien, muy bien. Sí los veo, lo están haciendo excelente. Excelente. Vamos ahora, en el otro librito, vamos a también a dibujar el número 5. Cinco. Bien. Y los cubitos. ¿Tienen los cubitos? ¿Cuántos? Si este es el número 5, ¿cuántos cubitos tenemos que poner en los cuadraditos que hay ahí? ¿Cuántos tendríamos? Cinco. Bien, voy a poner uno, dos, tres, cuatro y cinco cubitos puse yo. Muy bien, a ver si lo pueden hacer ustedes, los voy a mirar. Vamos, Maxi. Tienes que poner Muy cinco bien, cubitos la arriba. luna, 5 cubitos luna. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Matilda. Muy bien, Luna. Muy bien. Ya La tengo, Sarita, gané. muy Muy bien. bien, Sarita. Muy bien, Sarita. Eso. Vamos. Muy bien, Sarita. Excelente. A ver, no veo a la Ángela. Eso que me muestre, por fin. Muy bien. Muy bien, la Josefa. Muy bien. Muy bien, la Isi. Si no tienen los cubitos, pueden poner porotos o cualquier otra cosa. ¿Ya? Miren lo que vamos a hacer ahora. Miren para acá. Vamos a sacar los cubitos, los vamos a dejar a un lado. Y en esta página, que está al lado del número 5, en esta página, vamos a dibujar muchos números 5, a ver si son capaces. A ver si Creo que sí pudieron aprender. son capaces. A ver. A ver, quiero mirarlos. A ver. Cada uno lo hace, intenta dibujar el número 5, fijándose en el costado que tenemos.
Vamos, dibujemos el número 5. Dibujemos el número 5, a ver si les resulta. Y el que lo dibuje me muestra. Muy bien, Ángela. Muy bien, Ángela. ¿Quién pudo hacerlo? Muy bien, Ángela. Eso, inténtenlo. Muy bien, la Isidora. Excelente, Isidora. Excelente. Tienen que intentarlo y mostrarlo a la pantalla, niños. Muéstrenmelo a la pantalla. Tienen que, sin, con un número simple que hagan. Muy bien, Matilda. Muy bien. Muy bien, la Josefa. A ver, el Gabriel. No le he visto al Gabriel. ¿Cómo les salga si no tiene por qué salir perfecto? Muy bien, Ángela. Muy bien, Ángela. Miren cómo lo vamos a hacer. A ver, síganme acá. Miren aquí. Hacemos una línea. Bajamos con otra línea y le vamos a hacer una guatita. Y ahí nos queda el número 5. A ver. ¡Oh! Este fue un desafío difícil, ¿ah? Ya, a ver, lo vamos a hacer entonces en la plantilla que tenemos. Vamos a borrar este. Y lo vamos a dibujar de nuevo acá. Vamos. Rayita en la... A ver, háganlo conmigo. Háganlo conmigo, a ver. Rayita para el lado. Bajamos. Y una guatita. Háganlo acá. De nuevo. Al lado, abajo y la guatita. ¿Bien? Eso. Es como una culebrita. Lo van a practicar, ¿ah? ¿Eh? ¿A dónde se me fue la Sarita ya? ¿Dónde está la Sarita? Tía, se frustró porque no le sale el número y se fue a la pieza. Ya no importa, vamos a cambiar porque no es fácil el desafío, pero lo van a seguir usando en la casa. Se frustra muy rápido, ya. Voy a llamar. Vamos entonces a usar esto de acá. Sarita. Sarita, Sarita. Sarita. Estaba esperando, Sarita. Sarita, no importa que no les resulte el número 5, lo van a ensayar en casa, ¿cierto? Tienen que practicarlo hasta que salga, no importa que salga mal. Ahora, a este mismo que está acá, le vamos a poner plasticina, ¿de acuerdo? Lo vamos a rellenar con plasticina o con masa. Vamos, ustedes pueden. Para el lado. Y las culebritas. Son como puras culebritas, ¿ven? Vamos. Ahí. ¿Ven? Es como una culebrita grande que está dobladita así. ¿Cómo lo hacen eso? A ver. Muy bien. Muy bien, Matilda. Muy bien, Sarita. Muy bien, Luna. Muy bien, Ángela. Muy bien, Maxi. Muy bien, Josefa.
Muy bien, Gabriel. Muy bien. Eso, pónganle ahí toda la plástica. A ver cómo va. ¿Hicieron su tarea todo esto? El Gabriel hace que no sabe. Se acusó. Bien, Marisilda. Tía, el cuento, El cuento. el papelógrafo, Sí. sí lo tiene listo la luna. Ya, muy bien. Ya. ¿Cómo quedaron los numeritos con plasticina? A ver. Ver, muéstrenos, muéstrenos los numeritos con plasticina para poder verlos. Eso, Sarita, ¿viste que puedes? Excelente, Muy Sarita. ¿Viste bien. que puedes? Creo que hay que intentarlo, sí. Sí. Ya dijimos que no importa que uno se equivoque. Muy bien, Ángela. De a poco, cuando... Bien, Josefa. Mientras vamos practicando, aprendemos. Ya. ¿Están listos con la plasticina? Muy bien. Ahora, estas argollitas, ¿las tienen por ahí? ¿Cuántas tendremos que poner si el número que estamos viendo es este? Contemos, a ver. Contemos con los dedos. Uno, Uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco. Cinco cinco. argollitas, a ver. Pongamos cinco argollitas. Vamos, ustedes pueden, ustedes son niños muy inteligentes. Yo ya tengo mis cinco. Yo también. Cinco, ¿Por qué cinco? cinco. Tienen que poner la misma cantidad que hay en su manito. En la manito hay una. Dos, tres, cuatro, cinco. Por lo Cinco. tanto, tenemos que poner cinco Perfecto. cadenitas. Tres, ya. Vamos, ustedes pueden. Cinco cadenitas. A ver, muy bien, Luna. Muy bien, muy bien. Cuatro. ¿Ve lo que hizo la Luna? La Luna se la puso en los deditos, así comprueba que tiene cinco. Tiene Muy cinco. bien. bien, Matilda Muñoz. Muy bien, Matilda. Muy bien. ¿Quién más logró ponerla? Gabriel. Muy bien, Gabriel. La última, Muy eso. bien. A ver, Ya, Ángela. Ángel. Me falta para esa la Ángela. Sí, todavía le falta a la Ángela. Muy bien, al Maxi. Bien, el Maxi también. Bien, Sari. Muy bien, Sarita. Muy bien. Ángela. Súper bien, súper bien, súper bien. Ya. A ver, ¿quién encuentra? Vamos a nuestro álbum. ¿Quién es súper caperuso y encuentra el número 8? Busquen el número 8. En nuestro álbum, busquen el número 8. A ver quién lo encuentra. Bien, Matilda Muñoz. Muy bien. ¿Quién más lo encontró? Muy bien, Sarita. Muy bien, Josefa. Muy bien. Súper bien. Bien, Gabriel. Contemos los autos del número 8. Contemos todos. Sí. Contemos todos. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Hagamos ocho pelotitas de masa. Ocho pelotitas de masa y las vamos a poner arriba de los autitos. Ocho. Ah.
Se echó pelota y la vas poniendo arriba de cada autito. De cada autito para que sepan que tenemos 8. 1, 2. Un poquitito. 3, 4, 5, 6, 7. Y 8. A ver, ¿quién pudo hacer las 8 pelotitas? ¡Ay, qué niños más inteligentes! Me encanta cómo trabajan, lo hacen muy bien. Se pasaron. ¡Excelente! Muy bien. Muy bien, pero muy bien. Cuando terminen, me muestran sus pelotitas que están arriba de los autos. Autos. ¿Ya? ¡Súper bien, Luna! ¡Súper bien, Matilda Muñoz! ¡Súper bien! Las aplastan así como lo hizo la Matilda para que no se caigan del auto. Muy bien. Tía. Bien, no importa, está bien que lo haya sacado. Las pegué. Sí, las pegaste. ¿Quién más? Muéstrame, Gabriel, ¿terminaste? La Izzy, Izzy, ¿terminaste tú también? Izzy, para que nos muestres. La Sari terminó. A ver, muéstrame. Muy bien, Ángela. Tía, un aplauso para la Sarita. ¡Bravo! Un aplauso muy para bien. La Ángela. Un aplauso para la Matilda. Un aplauso muy bien. Para la Un aplauso para Gabriel, que también veo que terminó. ¡Un aplauso para el Maxi! ¡Bravo! Muy bien, Maxi. ¿Ya? Estas cosas son un poco complejas, papás. Porque tenemos que asociar el número, la cantidad, lo que significa. Entonces, vamos primero jugando en forma desordenada, pero posteriormente vamos a ir dándole el orden numérico. ¿Ya? ¿Todos terminaron? Sí. Bien, la José. Vamos a cambiar de número, a ver. A ver, ¿qué número se les ocurre? ¿Quién quiere decir un número? La Matilda. Dime, Matilda. El número. No te escuché. ¡Seis! El número 6. Okay. Vamos, seis. Vamos, Sarita, el número 6. Muéstrame, Sarita. Lo muestran. Para atrás. Busquen el número 6. La otra vez. A ver. Muéstrenlo. El que ya lo encontró, lo muestra. En su. Muy bien, la Luna. No. Excelente. Vamos a hacer lo mismo con el número 6. Vamos a contar los autitos. Contemos los autitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner ahora los cubitos sobre los autitos. ¿Cuántos tendríamos que poner? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver.
Muy bien, la luna. Muy bien, muy bien, muy bien, Gabriel. Muy bien, la Ángela. Muy bien, la Matilda. Muy bien, la Isi. Muy bien, la Josefa. ¿Dónde se fue la Sarita de nuevo? Fue al baño, viene al tiro. ¡Ah, ya! ¡Muy bien, José! ¡Muy bien, Ángela! ¡Ay! ¡Llegó la Amanda! ¡La habíamos extrañado! No sabíamos qué le pasaba. Estábamos preocupados porque no llegaba la Amanda Cereceda. Ya. No nos podíamos conectar. Pucha, parece que hoy día los duendes del internet están masticando los cables. ¿Cierto? Ya, estamos listos. Pero ahora vamos a empezar desde el número 1. Porque el primer número es el número 1. Tráigame atención, porque ahora es. ¡Atención! Un desafío. Desafío. ¿Quién tiene una... ¡Un peluche! ¡Un peluche! ¡Un peluche! ¡Un peluche! ¡Vamos! ¡Un bien! ¡Muy bien, Amanda! Bien. ¡Un peluche! ¿Quién tiene un peluche? ¡Muéstreme un peluche en la cámara! ¡Bien, Sarita! ¡Muy bien, Sarita! Muy bien, Amanda. Muy bien, Mati. Muy bien, Matilda. Muy bien, Isidora. La José. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Gabriel. ¿Ya? Atención, porque vamos a empezar con el uno. Muy bien, el Maxi. Muy bien, la Luna. Muy bien, la José. ¡Bravo! Todos cumplieron. Bien, Ángela. Muéstrenme una parte del cuerpo que tengamos de una. ¿Qué cosa tenemos una en el cuerpo? A ver, tenemos dos nariz. ¿Cuánta nariz tenemos? Una cabeza. Una, pues. Una. Dos. Una cabeza, muy bien, la Mati. ¿Cuántos corazones tenemos? Uno. Ya. Un corazón. Vamos ahora al número... ¡Tres! Todos haciendo dos con la mano. Dos. 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 Muy bien, muy bien. Van a traerme dos. Dos. Escuchen bien. Dos calcetines. ¡Dos calcetines! ¡Dos calcetines! ¡Dos calcetines! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Amanda! ¡Muy bien, la Ángela! ¡Excelente! ¡Muy bien, Sarita! ¡Excelente! ¡Muy bien, la Luna! Muy bien. Muy bien, el Maxi. Muy bien, la Jorge. El Gabriel. El Gabriel. Muy bien. Muy bien, todos. Ahora vamos a pasar al número. ¿Cómo se llama este? Bien, Sarita. Bien, muy bien. Tres saltos. A ver cómo dan los saltos. A ver, ¿qué salta? A ver, uno, dos, uno, dos, tres. Muy tres bien, vueltas. La Sarita. Tres vueltas, tía. Una, tres vueltas. Dos, a ver. Tres vueltas. Muy bien, la Luna. Muy bien, la Sarita. Bien. Y la Ángela. Y Gabriel, muy bien. Excelente. Y ahora pasamos al número cuatro. Tres. Ya.
4, mira. 4. Vamos a dar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. 4. Muy bien, Maxi. Bien. Y ahora este que nos costó a todos, ¿cómo se llamaba este? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡No lo van a olvidar! Bien. ¡Cinco! A ver. ¿Quién se puede sacar 5 dientes? ¡5 dientes! ¿Quién se puede sacar? Nadie. Era una broma. Era una broma. ¿Cómo nos vamos a sacar 5 dientes, cierto? A ver. ¡Oh, desafío! ¿Quién se puede comer 5 perritos? ¿Se puede hacer eso? ¡No! ¿No? ¡Ay! A ver, entonces, ¿quién se puede comer 5 gatitos? ¿Sí? ¿Eso sí podemos? ¡No! ¡No! ¡Pucha! ¡Otra vez me equivoqué! ¡Ay, que estoy! ¡Estoy viejita! ¡Estoy viejita! ¡Me equivoco! ¿O no? ¡No! ¡Era una broma! Entonces, a ver, ¿quién puede? ¿Quién puede ir a buscar? Voy a decir calladita, calladita. 5 zapatos. 5 zapatos. Zapatos o zapatillas. Ya, pues, Matilda. ¿Qué pasa contigo? ¿Que no vas a buscar los zapatos o zapatillas? No quiero. Ah, pero es un desafío, pues, Mati. Póngalo ahí en la mesa. 5. Ahí. Muy bien, la luna. Muy bien, Luna. Bravo, la luna. Muy bien, la Isi. Muy bien. Y bien, Amanda. Amanda. Muy bien, Ángela. Bien, el muy bien. ¡Bien, Sarina! ¡Ay, Gabriel, por eso! ¡Ay, yo no quiero! ¡Oye! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, bravo! ¡Cinco por el ganado! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ahora, ¿quién puede ir a cazar 5 pajaritos? ¿Cierto? ¿Qué puede? No, dile, no le tienes. ¡Eso no! ¡Que salgan 5 moscas! ¡5 moscas, tía, eso! ¡5 moscas! ¿Qué tiene 5 moscas? ¡No se ve! ¡Chao! Ya no importa. Bueno, ahora vamos a trabajar con las manzanas. Bien. Vamos a usar las manzanas. ¿Qué número es este? Yo voy a ir mostrando el número y ustedes van a buscar la manzana con su objeto. Busquemos el rompecabezas que tiene este número. A ver, ustedes. No, Sarita, no es esa. Es las manzanas con números. Estas, Sarita. Estas rompecabezas. Eso, rompecabezas. Vamos.
Pero, ya, busquen entonces la otra mitad de la manzana y la van a poner en la mesa para mostrármela. Eso, y la vamos a juntar. Perfecto. Ahora vamos a buscar la manzana número... ¿Cuál es esta? Búsquenla solitos, búsquenla solitos. Tienen que contar al lado. Papá, lo ideal es que... Tienen que contar los puntitos. Papás y mamás, lo ideal es que ustedes se las desordenen. Porque vamos a trabajar con el número y la idea es que ellos busquen la mitad. Entonces lo ideal es que ustedes se las desordenen, que no se las tengan ordenadas. Por favor. Ya, para que ellos logren buscar por las pelotitas que tiene cada mitad. Desordenémoselas, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Desordenadas, desordenadas en la mesa para que ustedes busquen. Ahí está la instrucción que busquen por... Estampa. ¿Ya? ¿Están listos? ¿Están preparados? ¿Ya? ¿Listos y preparados? Sí. Busquen, busquen, busquen. Ustedes son muy inteligentes. El dos. Pero dos. No, ¿cierto? Pero dos. ¿Qué está teniendo? A ver, y me muestran. Tienen que buscar los puntitos, miren. Así lo comienza, mami. Pero la tía dijo el 2 primero. El 2. No comienza. Vamos. Mira, la tía comienza el 1 primero, entonces. Pero ya hicimos el 1, Amanda. Amanda, ya hicimos Amanda. El 1. ¿Viste? Ya, pues el 1, entonces. ¿Quién encontró el 2? A ver, muéstreme. Amanda, pone el 1 a un lado y luego hace el 2. Ya no lo tenemos. ¿Quién no lo tiene? ¿La Josefa? Sí. Uy, ¿qué cosa? Le voy a buscar uno para que lo pueda venir a buscar, ¿de acuerdo? Ya. No importa, use los números y que le vaya poniendo porotitos de acuerdo a lo que hablamos. O pelotitas, algo así. Usa los numeritos de leña. ¿Ya? Claro que no sé. ¿Y dónde quedaron de estos, tía Jocelyn? Después me dice, porque yo tampoco tenía. No, de esas no quedaron. Quedaron los grandes, nomás que llevo después. Voy a tener que hacerlo. Mamá de la Josefa, yo le voy a hacer uno, ¿ya? Y le aviso cuando esté listo. Bueno, todavía no me muestran el número 2. ¿Están listos? Ya. Sí. Muy bien. Sí, vamos ahora. Muy bien. El número. ¿Qué número es este, Sarita? ¿Sari? ¿Qué número es? Te está preguntando. ¡Tres! Muy bien, ya, buscamos la manzana ahora con el número 3. Muy bien, Gabriel. Ya, ahora busca los que tienen 3 puntitos. Busquemos el número 3 y la que tiene 3 puntitos y la dejan arriba de la mesa para mirarla. Muy bien, Ángela. Muy bien, Ángela. Muy bien, Amanda. ¿Lo encontró la Josefa? No. Ya, qué bueno. Ya lo encontramos. Ya. A ver, Isidora, muéstreme. Bien, Gabriel, te felicito. Miren. Miren, niños, quiero que miren al Gabriel. A la puerta, a la 3. Y a la Ángela, que los van poniendo al lado ordenado los que ya tienen listo. Así hay que dejarlos. Mira, al lado ordenadito, los que ya están listos. Mira. Pero los vamos a buscar. ¿Cuál número falta?
Vamos en el 3. Vamos en el 3. Así que hay que tener ordenado el 3. Eso, Sarita, sí, ordenado a un lado, tienen que poner el número 3. Vamos ahora con el número... 4. Ya. 4. 4 y lo ponen al lado. Ya, ponlo al lado. 4 puntos. Ordenadito. A ver, yo voy a mostrar cómo lo hago. 4 puntos. 4 puntitos de la manzana. Este, papi. ¡Mamá! El número 4. No sé. Busque, busque. Este es el 4. Hay que buscar el 4 y los 4 puntitos. Miren, a ver, ¿me escuchan? Miren la forma que hay que hacerlo. La manzanita, miren, la manzanita tiene el número a un lado y al otro lado tiene puntitos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es buscar la otra de la mitad de la manzanita. ¿Qué tenemos que hacer? Contar. Miren, aquí voy a contar yo. ¿Cuántos puntitos hay? Si me escuchan. 1, 2, 3, 4 puntitos. Por lo tanto, es el número 4. Entonces, lo pongo al ladito de mis otros números que he ido jugando. ¿Ya? Así. ¿Lo pudieron encontrar? ¿Sí? A ver, ¿me muestran? Bien, Sarita. Bien, Gabriel. No importa que se desordenen, mamita, así suavecitos, con un dedito, ¿viste? Exacto. Muy bien, Ángela. Muy bien, Isidora. Ah, Amanda. A ver, Amanda, muéstrame, que no alcanzo a ver lo tuyo. Muy bien, Maximiliano. Muy bien. Vamos con el otro, a ver quién lo encuentra. El número. Era difícil de escribir, ¿se acuerdan? El número. ¿Cómo se llamaba este? 5. 5, sí, vamos. Muy bien, el número 5. Cada vez más difíciles. Recuerden contar los puntitos para que sepan cuál es el 5. Contemos los puntitos. 1, 2, 3, 4, 5. Y si te lo contaste. Me lo contaste, mami. Ustedes los tienen que contar, no las mamis. Sí. Ustedes. Eso. ¿Están listos? ¿Están listos? Bien. Vamos ahora con el número. ¿Quién sabe qué número es? 6. Busquen el 6. Busquen el 6. A ver, este es más difícil, tía. Pero los niños saben contar, así que... ¡Ay, tía, yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Enséñenme, niños! ¡Yo no sé cuál es! ¡Muéstrenselo a la tía para que sepa cuál es el número 6! Dime, Matilda, muy bien, excelente. Muy bien. Dime, Matilda. ¿Algo me ibas a decir? Sáquenle fotos, por favor, papás. Que se me olvida avisarles esas cosas. Yo no sé cuál es el 6. No sé, niños. Muestren el 6, niños. Muéstrenos el 6. ¡Ay, gracias, Isidora! ¡Ese es el 6! ¡Gracias, Josefa! ¡Gracias, Amanda, por enseñarme! Este es entonces, a ver, contemos los puntitos. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ese era el 6, tía, yo no me lo sabía. No me lo sabía. ¿Y cuál número vendrá ahora? A ver. ¿Qué número viene ahora? ¿Cuál vendrá después del 6? ¿Quién sabe? 7. 7. 7. ¿Y cuál será el número 7? A ver. Busquemos el número. ¿Quién tiene el número 7? A ver, muéstrenos el número 7 en su álbum. Busquen el número 7. A ver, busquen el número 7. Uh-huh. Este es el número 7. Búsquenlo entonces en las pelotitas. A ver, bien, Josefa, muy bien. Busquemos en las pelotitas. En las manzanas. ¡Niños, otra vez! ¡No sé cuál es! A ver, ¿quién vamos a llamar el 7? ¡Ah! ¡La Sarita! ¡Muy bien, Sarita! ¡Bien! ¡El Gabriel también! ¡Ese es el inteligente! ¡La Sarita! ¡La Ángela! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué linda! ¡Qué inteligente! ¡7! ¡Súper bien! ¿Contaron las pelotitas? Sí. ¡Súper bien! ¡Súper bien, Amanda! ¡Bien, Amanda! ¡Bien, Josefa! ¡Bien, Gabriel! ¡Muy bien, Luna! ¡Muy bien, la Isi! ¡Ay, tía! Ahora tampoco sé qué número viene. ¡Estoy muy... 8! ¡El 8! ¿Quién encuentra el número 8? ¿Quién encuentra el número 8? ¡Y cuéntame los puntos! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es el 8! ¡El número 8! ¡No lo encuentro! ¡El número 8! ¡El 8! ¡El 8! El 8. El número 8. Son dos circulitos juntos. Este es el número 8. Contemos cuántos circulitos hay. Sí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 círculos tienen que haber. ¡Busquen, busquen, busquen! ¡El mojo que quiere comer mi manzana! ¡Oh! ¡Tía! ¿Y? ¿Sí? Es que cuando... nos vamos a despedir... ¡Ah, espérate un poco! ¡Nos faltan dos números! Está cansada. ¿Quién era? ¿La Amanda? Anda. Voy a llorar yo, niños. Lloremos, tía Jocelyn. ¡Ah! ¡Los niños no quieren ver! No nos quieren los niños, parece. Oye, ¿a todo esto hicieron el dibujo de la mamá que les dije? ¿Hicieron el dibujo? Pero acuérdense que es sorpresa. Mándenme, escuchen los duendes de la mamá. Mándenme una foto de ese dibujo. ¿Ya? Mándenme una foto de ese... ¡Guau! ¡Qué estupendo! Mándenme una foto de ese lindo dibujo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Sí, que se entere la mamá. Así que... ¡Tía! ¿Qué? Antes de pensar... ¿No dijo adelante que nos vimos a la ventana? Mm-mm. Sí, lo dijimos, porque tú llegaste tarde. Es que tú llegaste tarde, Amanda.
Bobby, oye Amanda, yo llegué en traje de baño. ¿Qué número? Es mentirita, ¿cierto? Es mentirita. Es una bromita que le estoy haciendo a la Amanda. Ya, ahora viene el número 20. No, tía, el 9. Ay, tía, que estoy perdida el día de hoy. Ahora toca el 9. ¡Vamos, el número! ¡Ay, 9! ¡Busque, busque! ¡Mamá! ¡El 9 toca! ¡El 9! Cuente los puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y te haga el último, porque yo hoy día, además, ¿saben lo que vamos a aprender hoy día? Los números en inglés. Vamos a cantar hoy día los números en inglés. ¿Les parecen? Déjenme buscar mientras el video, mientras la tía Jocelyn sigue con esa con el... ¿Encontraron el número 9? A ver, me lo muestra la manzanita del Perú. El 9... a ver, muy bien, el Maxi, qué ordenado, el Gabriel, Amanda, eso. ¿Y la Isi encontró el 9? Muy bien, Amanda. Ya, entonces ahora vamos a buscar el último, que es el número... 10, muy bien, el 1 y el 0 es el número 10, este tiene muchos puntitos al lado, así que a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo ponemos al ladito. Muy bien, Amanda. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más lo encontró el último? Para que me lo muestre. Muy bien. Muy bien, Ángela. La Mati. Muy bien, terminó la Mati. Estamos. Son unos inteligentes. Ya, tía, logramos, no logramos. Todos encontramos los números. Un aplauso para ustedes, chicos. Muy bien. A ver, quiero mirar, a ver, todos los números ordenaditos para que me lo muestren en la mesa. ¡Espéreme, tía! ¡Que guarden mientras! ¡Muy bien, Amanda! ¡Muy bien, la José! ¡Felicitaciones! ¡Lo logramos! ¡Muy bien, Gabrielín! Ya, chicos, ahora vamos en la bolsita que teníamos los numeritos, vamos a guardar las manzanitas ordenadas, porque después las vamos a volver a ocupar, ¿ya? Así que las metemos en la misma bolsita y las guardamos. A guardar. Todo, todo en su lugar, por aquí, por allá. Guardadito quedará. ¡Mamá! Guardamos todos los materiales que tenemos en la mesa. Vamos a guardar. Sí, vamos a guardar. Porque ahora vamos a cantar una canción en inglés. ¿Quién se sabe los números en inglés? ¿Quién me los podría decir? A ver, la Mati. 3, 4, 5, 7, 8, 1, 10.
Muy bien. ¿Quién más se atreve? ¿Quién más se atreve a decirme los números en inglés? No se escucha, tía. Esta canción la tenemos que aprender bien para cantar los números en inglés, así que la vamos a cantar entre todos, ¿de acuerdo? Así que mucha atención. ¿Escucha? Espera que la hice termine y ahí con. No sé. Sí. 4, 5, 6. Repítelo. 9, 8, 10. Están mirando. 1, 2, 3. ¿Tiene frío? 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Tía, no se escucha con los micrófonos abiertos. No, no se escucha nada. Entra un poco. Tía, no se escucha con los micrófonos abiertos. Voy a silenciar los micrófonos. Ustedes cantan en su casa. ¿Ahí se silenciaron todos o no? Amanda. Amanda, dime. Que hay ruido en mi casa. Hay ruido, no se escucha. Ya, pero a ver, vamos a ir donde está la parte de los globitos. Aquí. Vamos todos a contar, pero sin micrófono abierto, ¿ya? 1, 2, 3. Two.
Ya, a ver si logramos contar entre todos. Addition below 10. Okay, class, let's begin. A ver si contamos lo último que vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se lo tienes que aprender, ¿ya? Ya. Hoy día han trabajado muy bien, así que vamos a ver la Carita feliz. Para la Josefa. ¡Bravo! Carita feliz. Para la Josefa. Carita feliz. Para la Josefa. Carita feliz. Ya, tía Jocelyn, usted dice. Carita feliz para la Ángela. Carita feliz para la Ángela. Carita feliz para la Ángela. De nuevo. Carita feliz para la Luna. Carita feliz para la Luna. Carita feliz para la Luna. Carita feliz. Para la Isidora. La Isidora primero. Carita feliz para la Isidora. Carita feliz para la Carita. Carita. ¡Bravo! Feliz para Maximiliano. Muy bien, Maxi, se ha ganado una carita feliz. Carita feliz para el Lobo Feroz. ¡No! Para el Lobo Feroz. ¿No? A ver. Carita feliz para la Bruja. ¡No! ¡Para la Bruja! ¡No! ¡No! ¡Carita feliz para la Amanda! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Un beso! ¡Nos vemos mañana! ¡Besos voladores! ¡Chao, no, tía! ¡Chao! ¡Hasta mañana! Las tareas. Sí, hasta mañana. Los espero hoy día. Acuérdense de sus horas. Chao, chao.